En la línea telefónica, el doctor Adrián Fernández Bremounts, quien es integrante del Comité Técnico y Científico de Vigilancia Atmosférica. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, gusto en saludarte. Bueno, tenemos niveles altos de contaminación, tuvimos una contingencia prolongada durante la semana pasada. ¿Qué podemos esperar en adelante? Bueno, el pronóstico meteorológico para los siguientes días es que continuarán varias cosas. Primero, temperaturas elevadas, y recordemos que estas temperaturas son anómalas. Son temperaturas superiores a las temperaturas típicas para este periodo del año, que si bien es caliente, estamos claramente en niveles por arriba de lo que eran los registros históricos de esta época. El público se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con la contaminación? Entre mayor sea la temperatura que tenemos durante la mañana, que es cuando tenemos la mayor radiación solar, más fácil, más rápido se forma el ozono en la atmósfera por la combinación de otros contaminantes que se emiten. Entonces, este asunto de la temperatura es importante. Por supuesto que esto no debe ser tomado como una excusa. Lo que se tiene que hacer es continuar disminuyendo significativamente, mucho más, las fuentes de emisión de contaminantes. ¿Esto implica restringir más la circulación vehicular, doctor? Mira, Enrique, hace un año el comité asesor de la CAME, de la Comisión de la Megalópolis, donde tengo el gusto de participar, elaboró un documento con una serie de recomendaciones muy puntuales que se tenían que implementar a lo largo de todo el año. Algunas de estas medidas se han implementado, pero faltan muchas por implementar. Algunas de las medidas coyunturales de corto plazo sí se implementaron, como por ejemplo modificar la norma de verificación vehicular. Se le quitó la calcomanía cero a más de 1 millón de automóviles que indebidamente, diría yo, se les había otorgado hace un par de años. Eso ayuda, pero no hay ninguna solución mágica. ¿Qué está pendiente? Te doy dos o tres ejemplos. Aquel compromiso, y hay la necesidad de que los camiones que utilizan diésel, tanto de carga como de pasajeros, sean regulados, que no sean esas chimeneas con ruedas que continúa habiendo en toda la zona metropolitana. También se requiere fortalecer la fiscalización de este tipo de vehículos, que de verdad se detenga, se impida que sigan circulando esas chimeneas con ruedas. Otro aspecto más, las normas que determinan cuánto puede contaminar la industria que está asentada en el Valle de México y en el país en general. Son normas obsoletas. Se tienen que hacer mucho más estrictas las normas para que las industrias que existen, sobre todo en la parte norte de la metrópolis, muchas asentadas en el Estado de México, reduzcan su contaminación, no solo en contingencia, permanentemente, y que haya una fiscalización fortalecida. Son solo algunos ejemplos de los pendientes que se han estado manejando y que se hicieron recomendaciones hace un año y que esos aspectos todavía no se cubren. Algunas de las medidas son claramente de carácter federal y algunas otras todavía les toca a las autoridades locales implementarlas. El año pasado tuvimos una restricción vehicular mucho más estricta y nunca el año pasado tuvimos cuatro, cinco o seis días consecutivos de contingencia ambiental. ¿No era conveniente en todo caso mantener esas reglas del año pasado? Mira, no, porque afortunadamente cambió esta situación de la asignación de las calcomanías. Como mencionaba yo, se corrigió, entre comillas, un problema que existía. ¿Por qué en aquel entonces, hace un año, se tuvo que detener a todo mundo y aplicar doble no circula, incluyendo a los vehículos cero? Pues porque, como mencioné, ahí andaban luciendo calcomanía cero muchos que no la merecían y que eran altamente contaminados. Pero este año, con todo y ese millón menos de calcomanía cero, llevamos 6 días consecutivos en contingencia. Es correcto. Aquí hay dos factores. Uno es, de día a día en la metrópolis se emite un volumen grandísimo de contaminación. Y lo único que podemos hacer para mejorar la calidad del aire es cerrar la llave de esas emisiones. Porque el otro factor, que es la meteorología, tiene una altísima variabilidad. Si sopla el viento, porque parte del año, vamos a tener un cielo despejado. Desafortunadamente, en la zona metropolitana hay normalmente una alta estabilidad atmosférica, pero por supuesto, ya lo sabíamos, así tenemos que vivir, y además, con el pronóstico que cada vez se incrementará más y más la temperatura, tenemos que entender que la meteorología va a ser cada vez más adversa y, por tanto, de verdad tenemos que tomar medidas adicionales
definitivas para continuar bajando las emisiones. Todavía, Enrique, emitimos de todas las fuentes de contaminación en exceso una gran cantidad de contaminantes que nos va, estamos muy lejos de tener una calidad del aire todavía adecuada, a pesar de que ha habido avances muy significativos, pero esa mejoría nos quedamos lejos de lo que es deseable. Y de hecho, doctor, ¿usted coincide con esa visión de que gracias a las políticas ambientalistas ahora somos la Ciudad de México una de las menos contaminadas de este país? Mira, son dos asuntos y luego también escucho en los medios que a veces también se trata como... Bueno, eso no lo dicen los medios, eso lo dice Tania Müller. Pero luego hay algunos actores. A ver, vamos a ver. Primero, una cuestión factual es que por una serie de medidas que se han implementado los últimos 25 años, sí ha bajado significativamente la contaminación. Y déjenme aclarar, algunas medidas locales y otras federales. Se metió una norma estricta para emisiones de vehículos hace como 15 años, pero ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, sí vinieron bajando las emisiones, pero nos estancamos. Por otro lado, esto de que los rankings y demás, si bien es cierto que la Ciudad de México... Bueno, ya no es la más contaminada, pero eso a quienes vivimos aquí pues no nos consuela. Si es verdad, la secretaria Müller no está mintiendo, eso es factual, pero a quienes vivimos aquí lo que queremos es que todos los involucrados, no solo la Ciudad de México, sino el Estado de México también, hagan más esfuerzos para que tengamos un aire más limpio. A mí no me sirve saber que en Monterrey o en Tijuana o en otros lugares están peor, ¿no? Ahora sí que eso no nos ayuda, pero... si es factual el comentario de la secretaria Müller. Quizá vale la pena, doctor, recordar cuáles son los efectos de estas altas concentraciones de ozono en la salud. Sí, cómo no. Los dos contaminantes que más nos preocupan es efectivamente el ozono, que es un irritante de las vías respiratorias, genera cefalea, dolor de cabeza, pero también, además de este tipo de enfermedades, malestares, está demostrado que el ozono también está asociado con un incremento en la mortalidad. Por muchos años se pensó y se sabía que las partículas, la exposición, respirar partículas de estas finitas, muchas de ellas derivadas de los jeans, de la quema de diésel, tenían una alta toxicidad y ocasionaban mortalidad prematura. Eso es categórico. Sí. Pero años después se vino a demostrar que si bien en un poco menor intensidad, pero lo son también, además de causar enfermedades, causa mortalidad incrementada. Entonces, los dos contaminantes, mayor preocupación, el ozono que se forma en la atmósfera es un alto irritante y las partículas que están ahí suspendidas, que provienen de la combustión y otras que también se forman en la atmósfera y que tienen impactos en la mortalidad prematura. Que hablando de partículas, medimos las PM10, pero no las 2.5, doctor. Es correcto, hay algunas mediciones en algunas estaciones, pero es indispensable, es impostergable que las PM2.5, como bien señalas, se estén reportando periódicamente, se haga un estándar y se diga cuáles están las concentraciones, porque entre más pequeñas sean las partículas, ¿no? Esto 2.5, como sabes, responde a que es hasta 2.5 micrómetros de diámetro, las PM10 pues son hasta 10 micrómetros. Sí. Entre más pequeñas, más fácil que penetren al fondo del aparato respiratorio, los alveolos, y por tanto mayor daño. Pero entonces, tienes mucha razón, hay que reportar esto. Y también yo diría que hay un montón de pendientes de una cuestión, déjame llamarla de equidad. Los colegas de la Ciudad de México tienen mucho por hacer, pero los colegas del Estado de México, perdón que lo diga, mucho más. Para empezar, el monitoreo lo lleva a cabo desde hace 30 años que estoy metido en estas cosas, la Ciudad de México, a pesar de que algunas estaciones están asentadas físicamente en el Estado de México. En fin, todas las autoridades, tanto Estado de México como Ciudad de México, tienen que hacer mucho más y, sobre todo, atender las cosas estructurales, no nada más lo coyuntural. La parte más importante estructural corresponde a dos variables. Primero, el que se habla mucho, lo decimos siempre, que necesitamos un transporte multitudinario, público, masivo, etcétera, limpio, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que generar y asignar los recursos necesarios. Autoridades locales y federales, Secretaría de Hacienda, tienen que encontrar esos recursos, porque si no va a ser una cuestión realmente esquizofrénica.
esquizofrénica. Por un lado estamos hablando de la contaminación, pero no emprendemos las medidas de fondo para resolverlo. Primer punto. Segundo punto importantísimo estructural, tenemos que parar ese crecimiento anárquico desbordado de la ciudad. Hay que densificar las zonas centrales, tanto zonas de personas de ingreso bajo que se van allá a 2 horas de distancia porque no pueden pagar una casa en otro lugar, como pues la gente de mucho dinero se va a las colinas, pero también a 2 horas de distancia. Claro. Ahí estamos generando viajes, estamos consumiendo combustibles. Es un tipo de desarrollo no sustentable en la ciudad. Y finalmente, doctor, en cuanto a la calidad de los combustibles, específicamente la calidad de un diésel, que no sé si ya podamos contar con el UVA, con este ultrabajo azufre, que me parece que es un pendiente todavía, ¿no? Es un pendiente histórico, Enrique, lo señalas muy bien. Pemex lleva más de una década violando una norma que en su momento se introdujo, en donde se tenía que proporcionar diésel de ultrabajo azufre, como bien señalas, en todo el país. Al no hacerlo, se condenó a nuestro país a la obsolescencia tecnológica en los vehículos a diésel. Camiones de carga, camiones de pasajeros que se ven nuevos, se ven por fuera nuevos, tienen motores, tecnologías obsoletas, porque los realmente con generación tecnológica de punta, requieren siempre cargar diésel sin azufre. Entonces, es un gran pendiente ese también. Y esas son las cosas que hay que atender. Hasta que no las atendamos, que no nos sorprenda que año con año tengamos contingencias. Y quizás cada vez más en el futuro, Enrique, por esta cuestión de que el clima está cambiando de manera desfavorable, pero ese no lo podemos modificar. Así que hay que seguir siendo mucho más serios con las medidas a fondo, que requieren inversiones, que hasta ahora ha sido muy difícil de emprender. Pues sí. Doctor, gracias por esta plática. Que tenga usted muy buena tarde. Un gusto saludarte, Enrique. Igualmente. Gracias a ti.